La primera es para Mario. Felicidades. Gracias. Me gustaría mucho preguntarte tu percepción después de algo que todo el mundo esperábamos a lo mejor desde hace años y que durante mucho tiempo te preguntábamos, tanto a ti como a Paul Stanley. Okay. Preguntarte específicamente sobre este encuentro, que no sé por qué no te dejaron hablar, creo que pudiste haber dicho mucho en ese encuentro. Hoy, ¿con qué te quedas? No sé si ya lo viste ahorita en los pasillos. No, fíjate que no tuve la oportunidad de verlo, la verdad, pero probablemente lo vuelva a ver más adelante. Yo creo que fue una sorpresa impresionante por parte de la producción, porque a mí me tocó de frente cuando él entra y de verdad se me hicieron las piernas como chicle y me quedé congelado. Y cuando me dice esas bellas palabras y no aguanté el llanto, porque Paul significa para mí ser una parte de mi vida, caray. Parte de mi vida, que después de 25 años nos volvamos a reencontrar frente a frente. No tuve la oportunidad de platicar con él, ni decirle algo o darle un abrazo, sino que simplemente escuché lo que me estaba diciendo y que lo sentí con todo el corazón. ¿Y qué es eso, vaya? Un final feliz, un final maravilloso, de decir, no tengo nada contra ti, lo suelto, y me encantó eso, porque acaba de ser padre, y de una beba preciosa que se llama Victoria. ¿Y qué es eso? De limpiar tu corazón para que pueda entrar el amor de tu hija y el amor de tu esposa, y que sigamos adelante con todo, porque nunca tuvimos ningún problema, salvo de todos los... de las personas o de pseudo reporteros insidiosos que trataban de amarrar navajas con nosotros, o que si yo decía y le calentaban la cabeza, y por eso eran esos enfrentamientos. Pero eso fue el sello y el cierre completamente de decir, aquí estamos, y como lo que dice Arad, predicamos con el amor, y qué mejor ejemplo de Paul llegar frente a mí y decirme, no tengo nada contra ti, y esto lo suelto de corazón. Creo que es un mensaje impresionantemente bello de todos que estaban esperando este momento, y que espero que también el próximo momento, el momento de que yo pueda hablar con él, pues sea único, ¿no? Y yo me voy con eso, con esa felicidad enorme, porque te lo vuelvo a repetir, es parte de una época maravillosa, que es parte de que yo, la última vez que lo vi fue que tenía 11 años y era un niño, y se vino todo el maremoto. Y qué reconfortante es eso, lo bonito que es predicar con el amor. Y eso fue lo que hicimos nosotros en la Casa de los Famosos, independientemente de todos nuestros compañeros, como dice Rosa María. Es un juego increíblemente bello y se quedó así, como un juego, caray. Creo que no podemos seguir con esos hates y decir y tornar y juzgar y condenar. No, ya se acabó el juego, señores. ¿Cómo es lo que hicimos Paul y un servidor?